Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Destino Colombia, una gran aventura que estamos desarrollando con Italcol y visitando 12 puntos diferentes de nuestra hermosa Colombia. Les cuento que ya hemos visitado dos lugares que son Yarumal, Antioquia y Santa Cruz de Lorica en el departamento de Córdoba. Mi nombre es Camilo Medina y él es mi mejor amigo Coco, y en este capítulo estaremos en el departamento de Sucre visitando el hermoso municipio de Galeras. Supe que este lugar es súper cultural, de gente amable y emprendedora, y sobre todo un pueblo de paz que se identifica con diferentes elementos como las artesanías, los cuadros vivos y sobre todo el festival folclórico de la Algarroa. Y está rodeado de ciénagas, que es de gente emprendedora, maravillosa y que tiene algo muy particular, que aparte de ser un pueblo de paz, tiene un festival hermoso que es el Festival Folclórico de la Algarroa, donde se celebran los cuadros vivos que se hacen en los meses de enero. En representación del punto CEPI Surtigranja Galeras, estamos muy felices y a la expectativa por ser uno de los ganadores de este proyecto Destino Colombia. Te daré unos tips o recomendaciones para cuando viajes con tu mascota. Muy importante una ventilación adecuada y así favorecer su respiración. Además, esto ayuda a evitar un cambio drástico de temperatura. También es crucial que tu mascota esté hidratada. Ten en cuenta paradas estratégicas para que pueda estirar sus músculos. Al viajar, lo más probable es que tu mascota tenga un comportamiento diferente. Esto depende de su estado de ánimo y estrés que vive durante el viaje. Un ejemplo es que cuando llegue a algún lugar quiera salir corriendo o se exalte. Lo que puedes hacer es acompañarlo y mostrarle el lugar para que lo reconozca. Recorrer Colombia hace que crezcamos más como personas, y es porque a través de cada viaje te conectas con la naturaleza, con nuevas personas, nuevas culturas, y empezamos a ver el mundo de maneras diferentes. Colombia es pura biodiversidad, y si tienes la oportunidad de viajar, disfrutar de sus hermosos paisajes y de su maravillosa gente, sentirás que esto te llena, y aún más si viajas en compañía, y qué mejor compañía que la de tu mascota. Acercando al municipio de Galeras, y les cuento que estamos cruzando por carretera la subregión de Sabanas aquí en Sucre. Hemos pasado los pueblos de Corozal y San José de Betulia, y les cuento que en esta región de la sabana se encuentran las estribaciones de los Montes de María y estamos muy cerca de la depresión del río San Juan y el río Cauca. Pregunta para Galeras, ¿por dónde? Por aquí, derecho. Derecho. ¿Y a todo el pavimento? ¿Y a cuánto estamos? A media hora. No, mentira, a 20 minutos. ¿20 minutos? Muchas gracias.
sonar una cumbia en el pueblo de Galera. En Yarumal conocí una casa de madera, de habitaciones amplias, un solar gigante y un mirador donde se divisaban las montañas del norte de Antioquia. En Santa Cruz de Lorica tuve la oportunidad de visitar diferentes edificaciones que tenían arquitectura turca, árabe, del norte de África y parte de España. Y hay algo especial acá en la sabana de Sucre, y es que en el pueblo de Sincé vi unas edificaciones un poco raras para mí. Baila con el pelincú, baila. Y son casas pequeñas con dos ventanales y una puerta. Pero lo más curioso es que tienen unos techos altísimos que en su mayoría son de paja y algunos son de zinc y son de color rojo. Seguramente en Galeras encontremos las mismas edificaciones y allí quiero preguntar el porqué de estas edificaciones, así que síganme. ¡Baila! Vale recalcar la dinámica de esta campaña. Italcol realizó un evento donde participaron 100 distribuidores de la línea de mascotas Italcol, en el cual se eligieron 12 ganadores que están en diferentes departamentos de mi bella Colombia. Ahora nos dedicamos a conocer cada uno de los puntos. Después de unas horas de haber recorrido la sabana de Sucre, finalmente llegamos al municipio de Galeras. Y es que Galeras lleva su nombre porque antiguamente los pobladores cogían su ganado, lo encerraban o hacían un engaleramiento, por eso el nombre de Galeras, y así organizaban su ganado en las grandes praderas que están alrededor del municipio. Este municipio de Galeras es relativamente joven, pues fue fundado el 26 de octubre de 1968. Estamos a una altura de 80 metros sobre el nivel del mar y hoy que llegamos con Coco nos recibió con un clima delicioso, con viento, pero generalmente me cuentan que la temperatura promedio es de 32 grados centígrados. A principios de enero se empiezan a escuchar las gaitas y se ven los bailes de cumbia. Y es que aquí se celebra el Festival Folclórico de la Algarroba. La algarroba es una fruta que se da en la región y lo más bonito de este festival es que se realizan los cuadros vivos en todas las calles del municipio. Me he topado con gente maravillosa, sonriente y sobre todo amable. Y es aquí en Galeras donde conoceremos el punto CEPI ganador que se llama Surtigranjas. Pero antes de ello, quiero que me acompañen a recorrer este bello municipio de Sucre. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo va todo? ¿Qué están cocinando acá? Gallina criolla. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos conejo de monte, silvestre. Conejo silvestre, qué delicia. Acá tenemos chuletas para freír. Aquí tenemos carnero. Carnero. Consiste en la representación de escenas imaginadas por acá, por los habitantes del municipio de Galeras. Su temática es muy variada, tiene temas literarios, temas sociales, temas de acá de la tradición de nuestro municipio, de las costumbres y temas religiosos. El tema religioso, que fue su origen, es una manifestación de origen europeo.
Actualmente la manifestación se encuentra inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Lo que tengo entendido es que lo hacen por familias en sus casas, ¿verdad? Sí, es algo muy colectivo. La familia se involucra mucho en la creación de un cuadro vivo, los grupos de amigos, o sea, es algo que es una participación muy amplia, o sea, se ve hasta el niño más pequeño, hasta el anciano, pues todos colaborando con la creación de un cuadro vivo. Lo que ves que es un trabajo con mucho amor, compañerismo, fraternidad y sobre todo familiar. Exactamente, una manifestación que crea muchos lazos sociales, inclusive mucha gente en la calle cuenta que no, que yo no me hablaba con este vecino y ya nos reconciliamos haciendo un cuadro vivo, nos reconciliamos en época de Festival Folclórico de la Carroba, que es el evento donde se da la exposición de cuadros vivos más grande. Muchísimas gracias, Nico. Oigo sonar una cumbia en el pueblo de Galera y una negra zaramulla bailando con su pollera. Al sonar de los tambores en la Plaza de la Cruz y la gente se emociona con el grupo El Pelincú. Caminando por las calles de este municipio Galeras me encontré a un señor, a un gran maestro que es Carlos Dávila, que interpreta la gaita. Con El Pelincú. Gracias por la oportunidad que me brindan esta tarde. Carlos, ¿cuánto llevas tocando la gaita? Llevo 30 años. Y supe que manejas otros instrumentos, ¿verdad? También toco el piano, la guitarra, bombo, redoblante, platillos, toco melódica, violina, flauta dulce, entre otros instrumentos. Maestro Carlos, le cuento que hace mucho tiempo quería venir a las tierras de Sucre y escuchar una gaita y un porro. Le pido el favor, usted me ayude con eso. Mil gracias por dejarme escuchar su música, sus notas, su interpretación y por favor le voy a pedir un fuerte abrazo. Igualmente, claro. ¡Ah, hombre, qué bueno! Y bienvenido a Galera. Qué gran aventura estamos viviendo gracias a Italcol Mascotas. A propósito, quiero hablarles de la tecnología que tienen para la producción y fabricación de alimentos para perros y gatos. De hecho, la línea de Agility Gold se produce en una máquina de última tecnología que permite una inyección de mayores porcentajes de carne fresca en alimento seco completo y balanceado para mascotas. Para la producción de alimentos húmedos, ellos cuentan con una planta especializada y dedicada a esto. Todos los productos están hechos con proteína de origen animal, que tienen un alto valor nutricional y usan ingredientes de consumo humano. Por eso estoy tranquilo, porque mi mascota está alimentada con los mayores estándares de calidad y con carne de verdad para su cuidado. Los días que he vivido aquí siento que se detuvieron en el tiempo, pues escuchar a los abuelos contar sus historias, ver a la gente cómo anda lentamente en sus bicicletas llevando el mercado y el maestro que con sus canciones y sus bellas notas interpretadas con la gaita deleitó el recorrido que tuve por estas hermosas calles de Galeras. Así que ahora me dirigiré al punto CEPI ganador de este departamento de Sucre. Estamos llegando a nuestro destino final aquí en Galeras y pronto conoceremos el punto CEPI ganador de este departamento. Así que acompáñennos. Acabamos de llegar a Surtigranjas aquí en Galeras y este es nuestro punto CEPI ganador de la Estrella Italcol. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Sí. ¿Cómo están? Les cuento que ya llevo 2 días acá en Galeras, en el departamento de Sucre, y estoy enamorado de la comida y sobre todo de los cuadros vivos, del Festival Folclor de la Algarroba y algunas cositas más por ahí. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están ustedes? Pues muy contento, muy feliz por ser uno de los ganadores de este proyecto. Apoyado por el equipo que tenemos aquí en Surtigranja,
los compañeros de trabajo. Y la verdad que yo también me siento muy feliz por verlos a ustedes tan contentos por recibir este premio. Nosotros más, pues gracias a que traes un compañero que es Coco. Que es amigo de ustedes también. Bueno, también. Mi nombre es Freddy Herrera, soy el administrador y dueño del punto de venta que está en Galera, Surtigranja Galera. Es un punto que tiene 26 años, está trabajando con Italcol, con la línea de sus productos. En el transcurso del tiempo, pues ha sido en conjunto de sus, digamos, técnicos que hacen el acompañamiento y nos ayudan a llegar directamente al consumidor, al productor. Pues Italcol es la única empresa actualmente que posee máquinas que inyectan carne fresca a la croqueta de los productos para las mascotas. Señor Freddy, cuénteme por favor cómo ha sido el crecimiento de Surtigranjas aquí en Galeras con la línea de mascotas de Italcol. Pues qué te digo, Camilo, cuando nosotros comenzamos con la línea de Italcol, los productos de Italcol hace más o menos 26 años, pues digamos aquí la cultura de la mascota era solo los desperdicios de la casa. Pues en el momento ha ido creciendo la idea de la mascota sea algo de la familia y la han mejorado la parte alimenticia y comenzando a consumir los productos, más que todo aquí productos de Italcol en cuanto a mascotas. Don Freddy, con la historia que usted me acaba de contar, veo que el crecimiento de su empresa a lo largo de 26 años ha sido gigante. Y mi pregunta va es, ¿cómo se ve usted a corto, mediano y largo plazo vendiendo los productos de la línea de mascotas Italcol? Pues Camilo, yo digo que la idea pues es buscar la forma de darle algo al cliente que satisfaga las necesidades de su mascota. Don Freddy, hay algo que me parece curioso acá en Galeras y son las edificaciones, pero puntualmente son los techos que son de un material específico y que van como en punta y son altos. ¿Por qué razón? Pues Camilo, a pesar de que el avance del cemento, aquí las construcciones, la mayoría son en madera, son casas hechas en tabla con techos de zinc. Como son techos zinc, tienen que hacerlo sumamente alto y aconado para que no sentir mucho el calor, el fogaje que bota, digamos, el techo. Y por parte de Italcol queremos felicitarlos y darles este gran reconocimiento que certifica la calidad de sus productos, la responsabilidad y sobre todo el buen servicio que prestan ustedes. Para que al elegir prefieras primero lo nuestro. ¡Bravo! Me siento muy feliz de recibir este reconocimiento por parte de Italcol, gracias al esmero y al trabajo que hemos tenido en común acuerdo. Thank you.
Coco y yo te esperamos en nuestro próximo capítulo. Nuestro viaje continúa. Te cuento que nos hace falta conocer 9 ganadores que están distribuidos en diferentes departamentos de Colombia. Y nuestro próximo destino será en el departamento de Bolívar, en el bello municipio de Magangué. Así que nos vemos.